Amigos, ¿qué tal amigos? Y acá otra vez en Ideas Maxé, en nuestra sección Soluciones Técnicas. Y hoy, mira, tengo un auricular espectacular, mira qué lindo que es. Mira qué lindo que es. No sé si se ve la marca. Es de los buenos buenos, mira. Es de los buenos buenos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este auricular? Auricular, ¿no? Tiene roto la ficha. Este es un auricular de mi amigo Guillermo, que ya me va a matar que lo nombré, pero no importa. Y algo muy curioso que le pasó cuando fue a buscar la ficha, que le vendieron esta ficha. Él le llamó la atención el tipo de ficha, ¿no? El tipo de ficha, ¿ves? De plástico, la plu, como se conoce. Y yo le dije, y me preguntó, me consultó, che, ¿hay solamente este tipo de fichas? No, hay un montón. De hecho, mirá, acá yo tengo otra, mirá. Ahí la voy a dejar para que no tome metálica. No sé si, ahí se está, esperá. Ahí va. Que de hecho le voy a poner esa ficha plus porque es mi amigo para que le quede espectacular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O ¿qué es lo que te voy a presentar? Mi amigo Facu, acá tiene ya preparado. Y va a hacer un pequeño paso a paso, lo va a hacer despacito y va a cambiar la ficha. Y le va a dejar el equipete para que mi amigo Guille escuche música como loco. Su música que le encanta. Así que mucha atención y espero que le guste el video. Bueno, lo que vamos a tener que determinar ahora de estos tres cables, esto es un hilo que viene por adentro para evitar que se corte, es cuál es el común. Para determinar cuál es el común, buscamos en cuál la resistencia es igual hacia los dos cables. Acá tenemos que tenemos 35 ohm para un lado y 35 ohm para el otro. Entonces el común es este cable dorado que está acá, que es el que vamos a soldar a masa. A ver, explícalo de vuelta. ¿Cómo es? Tenemos que determinar cuál es el común de los dos auriculares. El que tenemos la misma resistencia hacia ambos cables. 35 ohm ahí y 35 ohm en el otro cable. Perfecto. Listo, seguimos. Vamos a soldarlo. Espera. Espera. Lo pasamos por acá. Soldamos uno.
lleva un poquito más de tiempo de lo esperado. Nuevamente con el teste que nos haya quedado bien acá. Bueno, lo que vamos a tener que determinar ahora de estos tres cables, esto es un hilo que viene por adentro para evitar que se corte, es cuál es el común. Para determinar cuál es el común, buscamos en cuál la resistencia es igual hacia los dos cables. Acá tenemos que tenemos 35 ohm para un lado y 35 ohm para el otro. Entonces el común es este cable dorado que está acá, que es el que vamos a soldar a masa. A ver, explícalo de vuelta. ¿Cuál, cómo es? Tenemos que determinar cuál es el común de los dos auriculares. El que tenemos la misma resistencia hacia ambos cables. 35 ohm ahí y 35 ohm despacito, en el otro cable. Perfecto, listo, seguimos. Vamos a soldarlo. Espera. Espera. Pasamos por acá, soldamos uno. Thank you.
Maniobrar una aguja. ¿Qué es soldar nuevamente con el teste que nos haya quedado bien acá. Bien acá. Y acá. Nos quedó soldado de uno. Este no nos quedó soldado, vamos a soldar. Allá, entre la masa que es este más largo. Y el primero tenemos los 38 ohms y acá también tenemos 38 ohms. Así que significa... ¿Cómo es? A ver, muéstrame de vuelta. Medimos entre el común que es este, tenemos 38 ohms y los 38 ohms del otro parlante. Perfecto, ¿ya estaría entonces? Ya estaría, lo tapamos y listo. Es simplemente probar y está 10 puntos. Sí. Bueno, decime entonces los pasos como sea. Paso 1... Paso 1, tenemos que pelar el cable, identificar los que son el. Identificar el común y los dos cables y ya está. Paso 3. Última verificación, una vez que sacamos, que esté todo bien. Y ya está. Y ya está. En 3 pasos, cambias la ficha. Y listo. Perfecto. Listo. ¡Oh!